cayó. Bueno, que viene la Invencible Kaku 94.5. Saludos, buenas noches, señores. Aquí estamos ya, como siempre. Hoy, un contenido súper especial en Alofoque Radio Show, la Escuela Urbana. Señores, leí en Twitter que Acroarte ya comienza con las reuniones evaluativas post Premio Soberano 2020. Reuniones evaluativas, en donde ya van viendo básicamente qué ha pasado este año 2019. Los premios se celebran el año que viene, marzo, abril, por ahí. En diciembre hay reuniones, en enero es que hacen ya la reunión definitiva, donde básicamente se dan a conocer los nominados, los diferentes renglones. Y este año, señores, la música urbana continúa dominando, ¿no?, el escenario musical, el escenario cultural del país. Entonces, Sandy, hasta ahora, ¿quién sería el artista urbano del año? Hasta ahora. 26 de septiembre. Este año sí está reñido. ¿Quieres un listadito? No, sería una pregunta un tanto fuera de lugar. Los nominables. Suena mejor ahí. Vámonos con los nominables. Suena mejor ahí. Artistas que han hecho el trabajo hasta ahora, que son los nominables. Los posibles nominables. Que son como 5 o 4. Sí. Pero la gente que nos llame entonces. Son 5 por renglón máximo. Sí. Vamos, la gente que nos llame entonces, ahí está 472-4494 y 566-1116. Los nominables para premios soberanos. Posibles nominables para premios soberanos. Exacto. Según la gente y el trabajo de cada artista que ha realizado ya. Vamos a ver, ahí está la gente llamando automáticamente. Saludos, ¿quién está ahí? Hola. Buenas, habla Nestalí. Nestalí, cuéntame, ¿para ti quiénes son? Mira, para mí sería el Nene hoy, este año. Ah. ¿Qué más? El Lírico. Lírico. Bien. ¿Quién más, papá? Musicólogo. Bien, dale. Y que no se quede Buloba ahí tampoco. Excelente, Buloba. 4. Y vamos a poner papá y de Ñapa, aunque no vaya. ¿A quién? ¿A quién? Ay, papá, no lo ayude así. Va a seguir tú, hombre. Vámonos con ahí falta uno importante. Varios. El pueblo. Dime, papi chulo. Los nominables. Mira, yo salgo Lírico. Ajá. Bien. Al Nene. Bien. Ahora, Santiago, permíteme darte una información. Dale. Mira, yo estaba dando seguimiento y escucho mucho la radio, la noticia sobre los soberanos. Hay un lío ahí con los soberanos, que todavía el presidente no lo decide. Y serviría. Hay un presidente hasta ahora. Fausto Polanco sometió un recurso que buscan anular las elecciones o hacer elecciones nuevas. Ahí hay un lío, que nosotros no estamos en eso ni nos metemos en eso. Ellos son blancos y se entiende. Lo que estamos en los nominables, suéltame con eso. Sí, vamos a los nominables. Vamos ya. Saludos. Hola, ¿quién está ahí? Hola, chicos, Sandy, la fiera de este lado. Hola, bebé. Mira, la fiera. Aquí también está el fiera aquí. Ya tú sabes. Mi amor, para ti, ¿cuáles serían los posibles nominados? Mira, ahora, lo primero, el Alfa, que ha hecho un buen trabajo, aunque ya tiene que cambiar la maldita rutina que él siempre hace. No, hombre, no diga eso. Sí, de verdad, se está aburriendo. Vamos a respetar la decisión de ella. Llama para el destacamento. Sí, dale. También. Tiene la amenaza. Sí. Lo Piquilao. Mm. Ok. Un buen trabajo. Y Roche. Sí. Pues yo soy Tim Guagua, amores. Está bien, sí, fiera. El pueblo. Gracias, mi amor. Fiera, sigue amándome. Hello. Ávila, duérmete. Saludos. Los posibles nominados, mi cielo. Saludos, hello. El Nene. El Nene, sí. Buloba. Sal de la cama, sal debajo de la cama, brother. Y el Alfa. El pueblo, señor. El pueblo. Diablo, pero dejaron afuera. En breve, el destacamento. Sí, solamente 3 dio él. Saludos, ¿quién está ahí? Hello. Buenas noches, Edwin Encarnación de la 30. Adelante, 30. Saludos, buenas noches. 30 Villa Agrícola. 5 nominados. Dale. Roche RD. Sí. Ajá. Alfa el Jefe. Ajá. Nene la Menace. Ajá. Bulova's Family. Ok. Y Lírico en la casa. Bien. Me están volando a uno. Me están dejando a este, mira. Saludos, hello. Otro más. Hay otro que ustedes ni el nombre se acuerdan. Saludos, hello. Hello. Sí, hello. Mejor año de sí, él. Sí. Santiago Matías. Dígame, hermano. Tranquilo, oye. Actívate, está fumado. ¿Qué es esto? ¿Y lo sigue rezando y qué?
Mi rey, sí, hermano, cinco los nominados. Cómete una empanada al frente y tú llamas de nuevo, ¿oíste? Cero drogado. Saludos, hello. Adelante, hermano, ¿cómo estás? Mira, escuché la emisora en Chintalde, dime el tema. Posible nominado para los premios este año, Urbano. Bien. Por ahí tiene que tener revelación con ese disco. El que dice, tú te embajas, el que estaba. El tonto. Sí, y Foque. Por eso que no te va a faltar el pan, mi hermano. Buena acción que hiciste. Gracias, amén. Todos nos unimos. El pueblo. Vamos, ya, saludos. ¿Quién está ahí? Buenas noches. Nada más no voten por el pana en la circunscripción. Oye, Foque, buena acción hiciste hoy. Buena, mi hermano. Óyeme, y gracias también por ayudarme con los likes. Yo me llamé ayer y oye, subí muchísimo. Tenía 52 y subí 1000 y pico. Ay, bendiciones, hermano. Qué bueno. Nada más no voten por el pana de aquel lado. Dime. No vamos a votar por ese tigre, no, mira. Dale. Óyeme, ahí tiene que estar Rochy, revelación del año. Ajá. Lírico. Sí. Ok. Tienen que ponerme a Maluí ahí. Y al Alfa. Bien. Sí. Y Bulín no existe con ese añazo. Ya, pues tengo. Ya, me está picando la lengua para mencionar Bulín. No solamente Bulín, también sin bala. Póngame el pueblo. La lengua me pica. Vamos los dos así. ¿Dónde la metiste? Hello. Saludos. ¿Todo bien, chicos? Andy. Hey, todo bien. Slowly, hermano. Cuenta. Slowly. Jessica, mi amor, ¿cómo tú estás? Ale, de este lado. Bien, mi rey. Un besito para ti, mi amor. Para mí, los mejores son para este año para los soberanos. No se puede quedar Amenar. Hey. Bien. No se puede quedar musicólogo. Bien. Lírico en la casa. Duro. Bien. Shadow Block. También. Bien. Y Uloba. Bien. Excelente. ¿Cómo ellos harían ese reconocimiento? O sea, ¿cómo ellos evaluarían cada uno de los artistas? Sentándose y hablando, Nabil, y mostrando, fulano esto, lo otro. Hay una evaluación. No, te lo digo porque están todos al mismo nivel. No. Todos. Ahí va un berenjenal siempre, el mismo berenjenal. No, pero al final. Por eso que pregunto, ¿qué ellos toman en cuenta? Porque si es pegada, tanto se pegaron toditos la gente. Hay años. No cabe Chimbala tampoco. Ahí. Claro, mencionamos Chimbala hace rato. Chimbala, Bulín, Lírico, Buloba, un buen año también, musicólogo. ¿Entiendes? Chavo también. Vamos, entonces, la gente. Hay que ver qué ellos toman en cuenta. Buloba, es lo que uno quiere saber. El año, Buloba. Saludos, hello. Coñazo. Hello. Esa vaina de Wish. Hola, ¿quién está ahí? Saludos. Uno y medio, no, si no, 1.90. No. Saludos, hello. El pueblo. Buenas noches al equipo que tiene la guasacaca de Chivo Astronauta. ¿Qué tenemos? Duro. Todo bien, antes que nada, bendiciones para Foque, bendiciones. Gracias. Para Natra, Jessica, mi amor. Gracias, adoro, hermano. Mi vida. Gracias, mi cielo bello. Foque, mira, estamos hablando de Bulín, que tuvo buen año, estamos hablando de Charo, que tuvo un año excelente, estamos hablando de Musicólogo, que tuvo un año extraordinario. Pero hay que mencionarme ahí a los Piquilados y al Tonto, papá, que tuvieron un muy buen año. Gracias. Yo lo metería en revelación del año a los dos. Dame una pausa. No puede. En revelación del año, ¿caben los Piquilados? Porque los Piquilados, ok, que pegaron 14 canciones, pero recuerden que Acrobarte medio se mide, medio elitista en ese tema, no es tan underground. No, pero el año pasado ellos nominaron. Los Piquilados no han cruzado la Gómez. Lo veo difícil para que estén nominados. Aunque metan 14 canciones, no han cruzado la Gómez. Lo veo difícil. Están en el underground todavía. Lo veo difícil. Sí, tiene la capacidad de dominarlo. Por lo que y el equipo de trabajo hace la diligencia para que nominen y ellos presentan su trabajo. Tonto revelación. Creo, también. El tonto cruzó. Sí, tonto, pero los Piquilados no han cruzado la Gómez. Eso es peligroso. Sí. Vamos ya. Saludos, ¿quién está ahí? Hola. Hello. Chicos, Andy, ¿qué es lo que es? Todo bien, hermano. Cuéntame, los posibles nominados para los premios, ¿cuáles serían? Te tengo para ti, te tengo a Seki Vicini, que está matando en Europa. Bien. Sí. Super sí, Kenny, vale. También. Sí. También. Destacado en el extranjero. Chelo Cha también. Uh-huh. Bien. Y el primero, el Alfa, con estas colaboraciones que está haciendo. Te faltó uno, mi rey. Me lo dice Jessica, por favor. Dice que el Chapel. Saludos, hello. Buena. Hola, ¿cómo estás? Ay, Jessica me tiene malo. Jessica está buena. Gracias, mi amor. Coño, me tiene desnutrido. ¿Cuántas veces te baquetea, nombre Jessica? Mira, todos los días yo ahorco el ganso. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas cuando te agarra el pene? ¿Qué tú piensas cuando te agarra el pene? Ey, pero está. Ey, encima de mí. No, encima de ti. Sí. ¿En qué sitio? ¿Dónde? En la esquina de la cama, ya tú sabes. ¿En la esquina de la cama? En alta. ¿Cuándo fue la última vez? Mira, Foque, te voy a decir algo. Dime.
Mira, y en cuatro no. Pobre de la gordita novia ya, tuya. Y en cuatro no. Y en cuatro no. Ay, 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 como dice el atracador. El chorrero, ¿verdad? Muchacho, mira, por los ojos la voto. Yogur. Eso no es radio, hermano. Sígueme diciendo, hermano. Un hombre tan profesional como Santiago. Nosotros somos la radio. Claro, es que eso no es así. Hay límites. Hay límites en la radio. Esto aquí no es un patio. Dale gracias a la radio que hacemos nosotros. No, esto es lo que hizo. Nadie te conocía a Sandy. Mentira suya. Nadie. Usted llegó después de mí, bro. Ni en tu casa. Tú entras a tu casa y llamas a la policía. Eso no es radio. Te equivocaste. Mentira, se equivocó. Tu mamá te conocía. Estás hablando pepla ahí. Ni su mamá conocía. Está muy equivocado. Eso no es radio, esa vaina. Hay que respetar la radio, olvidado. Saludos, ¿quién está ahí? Hello. Buenas noches, hermano. ¿Qué es lo que hay? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo que se llaman los premios? ¿Cómo hace? Soberano. Soberano, por Dios, brother. ¿Qué pasa? ¿Tú conocías a Sandy antes de la Foca Radio? Sandy, oye. Pero oye, ellos al final van a hacer lo que ellos quieran y le van a dar el premio a... A la artista, ¿me entiende? Que... Que ellos entiendan. Claro, porque imagínate... lo que pasa en eso. Ellos hagan su trabajo, eso no vale la pena porque los premios pasados, ¿me entiende? Hubieron mucha gente, hubieron muchas artistas que hicieron su trabajo y no lo reconocieron. Bien, gracias. Entonces, ellos al final van a premiar lo que ellos les hagan de su cojón, entonces van a hacer lo que ellos quieran. Ya, yo respeto la opinión de El Sandy, sin embargo no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? De todos los años que yo he presenciado Los Soberanos, uno de los años donde más han... donde menos huevo puesto fue el año pasado. Sí, fue el año pasado. Fue muy duro. Como al 90% de las fueron más enteros el pasado año. Acá, una aceptación es buenísima. Vamos ya, la gente llamando a ver quién está ahí. Saludos. Hey, hey, hey. Todo bien, hermano. Cuenta. Bueno, ahí yo creo que no puede faltar el lírico en la cara. Uh-huh. Ah, bueno. Excelente, lírico. Se fue. Vamos ya. Hola, hello. Se puso tímido. Hello. Saludos, hermano. ¿Cómo estás? Saludos. Le habla Luis Tomás desde aquí, de Conérico. Dímelo, Luis. Saludos a la gente de Conérico. Todo bien, tío. Santiago, ¿qué es lo que es? Dime. Mira, te tengo cinco. Uh-huh. Te tengo el primero, Bulín. Tiene que salir obligado este año. Sí. Bulín tuvo un excelente año. Sí. El segundo, Buloba. Sí. Bando, tercero, Chimbala. Sí. Musicólogo. Sí. Y por último, me está quedando uno. Chimbala, musicólogo, Bulín. Buloba, ¿y qué más? Viene la amenaza, tiene que salir. Buloba, sí, obligado. El pueblo. Vamos allá. Hola, ¿quién está ahí? Saludos. Buenas noches. Adelante, hermano, cuenta. Posibles nominados. Hey. Dale banda foque. Yo sé que tú tienes el poder de cerrarme, pero cuando él dice que ustedes son la radio, deja el miedo. No, aquí no hay miedo, aquí no hay medio. Oye, no ¿qué es lo que no hay? Mira, tienes... Dale. Oye, tienen que nominar... la categoría tienen que revisar. Yo creo que en la categoría hay como que arreglarla, como que falta algo, organizarla heavy. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo siento que se quedan al como algún artista afuera. Bien, gracias. No, pero estamos hablando de futuros nominados. Ahí es que va la parte donde yo te digo que ellos toman en cuenta, cómo ellos hacen el balance de cuál uno y cuál ley y cuál no. Lo que yo dije hace 2 o 3 años, lo vuelvo a repetir, es que deben diversificar, o sea, agregar algunos renglones que puedan nominar más artistas, o sea, colaboración del año. La República Dominicana lo único que está dando es urbano. Canción urbana del año para meter gente. Lo único que se gente que pega una canción. Claro, lo único que se está renovando ahora mismo es la música urbana. Si a merengue vamos, el merengue cada 4 años, 5 años que surge un artista, por ejemplo Gabriel, Manicruz, etcétera, pero cada 5 o 4 años que se ve uno. Lo único que está teniendo relevancia en el país. Los terceros son los mismos, los Cesapis, los Gillo, los Alemato, siguen su misma secuela, ellos su mismo grupo. A querido y amado por la gente, todos los años hacen lo mismo. Sí. La música urbana es la que se que pare todos los años, pare 2 o 3 artistas nuevos. ¿Qué año, muchachos? Mensual pare uno. Entonces, se está renovando mucho. Yo creo que deberían de incluir ya canción urbana del año, colaboración del año, evento del año. Hasta tú sabes que video urbano del año. Sí. ¿Cuándo fue el evento del año? Perdón, ¿cuándo fue el evento? Fue este año. Urbano del año. ¿Cuándo fue el evento del año? Del Alfa. ¿El evento del Alfa cuándo fue? ¿Fue el año pasado? ¿Cae este año o no cae? No, tocaba para. El Nene viene ahora. A cada rato viene un urbano y canta ahí en Hard Rock.
O por ejemplo, Mozart tuvo en Puerto Plata. Se pueden hacer, hermano. Evento urbano. Claro. Hacer evento urbano. Además, los artistas ya están teniendo mucho apoyo en el extranjero también. Se puede destacar. Artista urbano destacado. Dígame, en el extranjero. El pueblo de la embajada de la gente. Pueblo. Vamos allá, la gente llamando a ver quién está ahí. Hola. Hello. Se pueden hacer, hermano. Sí, buenas. Saludos, hermano. Cuéntame, ¿quiénes podrían ser para ti? Ya están teniendo mucho. Desde los foques, mamá de huevo, pa. Gracias. Saludos, hello. Ahí agarra tu hermana, todo eso. Pueblo. Hello, buena. Hey, ¿cómo estás? Todo bien, bro. Y él se siente realizado por eso. Sí. Deberían de agregar ahí a Bulín, a los Piquilados. Sí. Lo dijimos, bien, que sí. Bien. La última. Bulín y los Piquilados, dice él. Hello. Hello. Hey, ¿cómo estás? Saludos, buena. Saludos, equipo. Jessica, mi amor. Mi rey. Saludos, buena, tú. Gracias, mi amor. Otro más. Cállate. Mira. Qué sucio sobre esto. Colaboración del año para mí. Real Guerrero con Pecho y Nino Secreto. Sí. Video del año, La Romana, que eso fue el final y ya ustedes saben que lo que eso fue lo último. Sí. Y como revelación, Bulín también, mira, eso fue un año demasiado excelente, no lo pueden dejar. A Bulín le sale revelación. No, o sea, revelación no. Tiene un par de años ya, no, pero ya el título urbano del año, no le falta el respeto. Ponerlo como el título urbano en ese renglón, entonces, ¿verdad? Ahí sí. Señores, ese mi de los Mameyes aquí. Gracias, Mameyes. Los Mameyes en la señores, casa. Los sí. Nominables, opiniones, caja de comentarios. A los focas de show. Sandy, ¿qué viene el sábado? ¿Qué viene? El sábado tenemos. Echa lo de Sandy. Sandy es una institución. Sí, sí. En la radio. Hemos aprendido mucho de él. Claro que sí. Para que no vayan de que ahí sendemos. ¿Sabes qué chelcha, Sandy? Toma el tubo. Coge el tubo ya. Tenemos esta semana un chamaquito que pertenece a una secta. ¿Qué? Sí. No, mentira. El chamaquito muestra y explica cómo atraca. ¿Una secta de qué? Secta satánica. ¿Cómo de los trinitarios? Ah, ok, una ganga. Sí, una ganga. ¿Cómo un chamaquito atraca? No, ¿cómo un chamaquito roba? Y lo que ha matado también. Pero él tenía una demostración, él le vio atracar. Me asusté a lo último ya. Pero este sábado venimos muy interesante. ¿No muestra la cara, verdad que no? No, una careta. ¿Con careta puesta? La careta puesta, sí. Tú estás duro. ¿Tú lo asustaste, sabes? Formate, ¿por qué? ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién? ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién tú eres? Va a seguir. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Señores, vamos este sábado, personal de Chico Sandy, un chamaquito que habla de las gangas. Qué duro. Los atracos, la vaina. ¿Vende droga ese también? No vende droga. No. Roba celular y lo venden. Oye. Al sábado que viene de arriba. Ah, no, pues tú. Uh-huh. El sábado que viene de arriba. Uh-huh. La madre de un artista urbano que está sometida a la pobreza. ¿Qué? Y el artista enseña blin blin. Ahí es que te va a buscar el problema. Bueno, ahí es el primer cachazo.